Las prominentes curvas de Janet García seducen no solo a miles de hombres, también hay mujeres que caen rendidas. La chica del clima, que aparece en el programa Hoy, ahora encendió el corazón de una famosa conductora. Se trata de Yolanda Andrade, quien dejó una prueba de su admiración al cuerpazo de Janet en Instagram. Escándalo mea Geraldine Bazán y Gabriel Soto tras difusión de contagio de enfermedad sexual. La foto del deseo en la más reciente fotografía publicada por Janet en su cuenta de Instagram, aparece en primer plano su exuberante trasero en unos leggings, y al fondo parte de un edificio, por lo que Yolanda comentó, ¡qué arquitectura! Aunque el mensaje de Janet sobre esta imagen difiere de los deseos que despertó no solo en Yolanda, sino en sus millones de seguidores. Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores no hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice, no tengo suerte, creo que esto no es para mí. Cuando un ganador pierde, dice, lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar. Cuando un ganador ve a otro ganador, dice, gracias por enseñarme el camino, si él pudo yo también puedo. Almohadilla Never Give Up, fue su largo mensaje. El amor de William Levin sentía Instagram con Scott en traje de baño meca. Son la mayoría de los seguidores de Janet le escribieron piropos sobre su cuerpo, aunque otros criticaron que suba mensajes de reflexión con una imagen en la que luce sus curvas. ¡Qué hermoso Q! Herbo, lo que no entiendo porque la mayoría de lo que escribes es mostrando las nalgas. Eso quiere decir que todo lo que dices no lo dices de frente. Si la envidia fuera tímida, todos estarían tiñosos. Sigue tu meta cualquiera que esta sea. No hagas caso de la gente. Me caso buen trabajo en las pompas. Puro gym, escribieron los internautas. Video. Juan Gabriel está vivo y reaparecerá en diciembre. Más de Yolanda. La más reciente novia de Yolanda Andrade fue Melissa Galindo, quien hace algunos años participó en el programa La Voz México y terminaron supuestamente por una infidelidad. Andrade es muy conocida por conducir el programa Mojoe junto a Montserrat Oliver. Jorge Poza habla de infidelidad de Mayrin Villanueva y Santa Marina reacciona.